Hello. Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo soy Eric Asensio y yo voy a ser su docente de inglés para estas clases que vamos a iniciar este día. Vamos a esperar quizás un par de minutos para ver si los demás se unen. Es porque es nuestra primera clase, vamos a tener un poco de paciencia, pero igual, ¿verdad? Bienvenidos a la clase de inglés del módulo 1 básico. Perdón, me dijo Eric Asensio. Así es, a la orden. Ah, okay. Hola, no, nada. Mire, Sandra, y le voy a pasar dejando la llave a Edwin o cómo es, porque mañana no vengo. Hello. Nos faltan varios todavía, espero que se puedan unir lo antes posible. Voy a esperar un par de minutos nada más, si no vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar entonces. Esperamos que los demás puedan unirse. En primer lugar, pues, a los que recién vienen llegando, mi nombre es Eric Asensio. Voy a ser su guía en este viaje que vamos a iniciar ahora con las clases de inglés. Quizá lo primero es cualquier pregunta que tengan, duda, pues, en el momento o en el chat, me pueden escribir al chat del grupo, pueden escribirme directamente o si tienen preguntas acá en la clase. Yo casi siempre trato de conectarme un poco antes, unos 3 minutos antes, y si hay preguntas, pues acá vamos a estar. Y pues con confianza, quizás yo sé que todos cuando iniciamos las clases de inglés son como, estamos nerviosos, no sabemos qué va a suceder y cómo va a ser la situación, pero
Aquí somos amigos todos, ¿verdad? Así es de que lo que necesitan preguntar, lo que necesiten saber, si quieren que les repita, si no se entendió algo, lo explico de otra manera y con mucho gusto, ¿verdad? Eso es lo primero, que tengan confianza y pues que se sientan cómodos en la clase. Vamos a iniciar con algunos lineamientos generales que da INSAFOR. Quizás vamos a ver primero la plataforma. No sé si algunos ya vieron. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Sí. Sí. No, no hay nadie que no tenga acceso ahorita. Todo bien. Cool. Bueno, entonces vamos a medio revisar, ¿verdad? Para que vayan viendo qué es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, también va a ser una prueba para ver si todos alcanzan a ver mi pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí. Esta es la plataforma. Son 4 secciones, una por semana. ¿Cómo se va a trabajar? Vamos a venir a la clase. Vamos a estar en la clase. Yo les voy a estar explicando. La clase la vamos a tratar de hacer en inglés y en español. Yo les voy a explicar en inglés y también les voy a explicar en español, pero la idea es que poco a poco vayamos dejando el español, ¿verdad? Y que vayamos poco a poco metiéndonos en inglés, ¿ok? No lo vamos a hacer de una vez, pues, pero sí, cuando hablemos, es muy importante que no tenga pena, ¿verdad? Si se va a equivocar, se equivoca, no pasa nada. Ya sea en la pronunciación, en la escritura, en cualquier cosa. Para eso estamos aquí, para que practique. A mí me gusta mucho que los alumnos hablen, que hablen mucho. Ahora, yo sé que en el básico es un poco más complicado, ¿verdad? No estamos seguros, queremos más vocabulario, queremos... Queda la limpieza hecha, todo. Ok. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que se lanzan, ¿verdad? Que hablemos. Entonces, al finalizar la clase... vamos a poder ir a hacer el ejercicio que nos toca. O sea que ahorita, al terminar la clase, nos vamos a venir aquí a la sección 1 y vamos a ir a la unidad 1 y ahí dice que son 5 preguntas. Son 5 preguntas porque son 5 ejercicios, uno para cada día. Entonces, cuando ustedes se meten a la sección, aquí va a estar, ¿verdad? Uno va a ser el video y otro va a ser el ejercicio. Entonces, acá va a estar el video y al final del video va a haber una pregunta. Entonces, Delmi, me quería preguntar algo. Hola, Delmi. Buenas noches. Fíjense que para las indicaciones del primer video, parece que dijeron cómo íbamos a responder esas preguntas, lo que usted está diciendo ahorita, pero yo no me funcionaba muy bien el audio y no alcancé a escuchar eso, entonces yo ya respondí 2 sesiones. Ah, ok, bueno, entonces nos espera, no avance más. Ah, bye, ok. Nos espera, entonces la idea es que vengamos a la clase, que entendamos más o menos. Yo sé que hay algunos que ya saben algunas cosas, ¿verdad? Entonces se hace un poco más fácil. Pero al finalizar la clase hay que terminar el ejercicio y hay una pregunta que yo voy a estar poniendo después de la clase. Esta es la única sesión en la que yo no voy a poner una pregunta ahorita porque el primer video se sube hasta después porque estamos iniciando, pero ya mañana al finalizar la clase yo les voy a poner una pregunta y ustedes comentan, ¿verdad? Por supuesto, en inglés. Entonces vamos a ir haciendo esa actividad. Y así, aquí podemos venir a ver la tarea 1, que es la que tocaría hoy al final de la primer videoconferencia. Entonces, aquí al principio va a estar la primera videoconferencia y luego va a estar el ejercicio, que va a ser simplemente de venir a tomar acá. Bueno, vamos a ir practicando de una vez. Dice instructions, read the following sentences and choose the best choice. Entonces, lo que dice, hay que ir conociendo el vocabulario, ¿verdad? Ahorita vamos a traducir, pero después ya no vamos a traducir. Lea las siguientes oraciones y escoja la mejor opción. Entonces aquí hay un espacio en blanco y le vamos a dar clic a la opción que nosotros creemos que es. Y al finalizar, tienen un botón ahí que dice submit y le dan submit, ¿verdad? Y le va a salir si está correcto, si no está correcto. Si no está correcto, lo puede volver a hacer, ¿verdad? No es que tenga solo una oportunidad. Usted puede regresar y volverlo a hacer, lo puede hacer las veces que quiera para que usted practique.
Entonces, este sería para ahora. O sea, mañana cuando ya estemos en la clase ya tiene que estar terminado. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? No. Perfecto. Vamos a continuar con algunos lineamientos generales. Que esto, como ustedes saben, esta es una beca de INSAFORP. INSAFORP nos pone algunos lineamientos que tenemos que cumplir. Son importantes que se lleven a cabo así. Entonces, los requerimientos, en primer lugar, en la pantallita, yo sé que ustedes ahí le han puesto su nombre a la, a cómo aparecen en la videoconferencia, tiene que ser el nombre completo. El nombre según DUI, ¿verdad? Todo, los dos nombres y los dos apellidos, como aparece en el DUI. Eso es muy importante. Entonces ahorita si quieren pueden ir a ver cómo se pusieron y ponerle ahí, cambiarlo para que todos estemos como se debe. ¿Preguntas con esa parte? Ahora sí hay varios. Ya no sé si están todos, pero ya vamos a ver. Luego, la cámara tiene que estar encendida durante toda la sesión. O sea, ahorita yo veo que hay algunos que no están encendida la cámara, pero en todas las clases, en toda la sesión, tiene que estar encendida la cámara. Entonces, me hacen el favor de encenderla. Ahí llevamos ya dos cosas que hay que hacer, porque si todavía veo algunos que tienen solo un nombre y un apellido, hay que poner todo el nombre. Y luego, pues, encender la cámara en este momento. Se peina ahí medio y ya, enciende la cámara. Luego dice minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto es porque a veces yo sé que estamos todos en nuestras casas y de repente pues la familia ahí, ¿verdad? Pasa preguntando alguna cosa o la televisión. Entonces, vamos a tener siempre el botón en mute, en mudo, pero cuando ya le toque hablar, usted lo quita y ya habla, ¿verdad? Y ya nos vamos a ir conociendo un poco mejor. Y la participación activa, ¿verdad? Tratemos de participar sin miedo. No hay que tener miedo. Aquí estamos para equivocarnos y yo les corrijo y vamos aprendiendo. ¿Alguna pregunta con esta primer parte de requerimientos? ¿Preguntas, dudas? Quisiera saber si mi teacher. Ajá. Quisiera saber si me veo. Usted sí se ve, hay varios que todavía no se ven. Así es de que yo me imaginaría que están haciendo los arreglos ahí para encender la cámara, ¿verdad? Hay que encender su camarita. Porque si tengo, les digo. ¿Una pregunta? Dígame. Fíjate que no puedo entrar a la plataforma porque el correo no me lo acepta. No sé qué es lo que pasó ahí. Vaya, no lo reconoce. No está tan correcto. Ok. Perdón, yo estoy de mi Android, de mi teléfono, no estoy de mi laptop. Ok. No sé aquí si es diferente el método. No, si está, o sea, el correo y el password es el mismo. Puede ser de que se haya bloqueado. Si se bloqueó, vamos a tener que esperar 24 horas. Pero vamos a hacer una cosa. Allí en el grupo, allí yo les puse, ahora tenemos la clase, ahí van a ver que soy yo, que ese es mi número. Y escríbame al privado y me manda el correo y yo voy a verificar a ver si ese es el correo con el que está inscrito. Debería de ser, pues, pero voy a averiguarles. Lo más probable es que esté bloqueado por 24 horas, lo que quiere decir que mañana sí va a estar activo. Pero de todas maneras, mándemelo para verificar, ¿ok? Tengo otra pregunta. Si en caso no puedo conectarme ya, no sé si por la cuestión para entrar a la plataforma. Ajá. Eso es lo que me preocupa por la cuestión de los ejercicios. Por ahorita no hay problema, porque es la primera clase y sabemos de que pasan muchas situaciones. Entonces, vamos a verificar lo del correo y en cuanto lo tengo habilitado, pues se pone el día. Si es mañana, mañana hace el ejercicio. Si es, yo pensaría que mañana, ¿verdad? Ya se pone el día. A ver, Norma, ¿tiene preguntas? Sí, buenas noches. Yo no puedo ingresar a la plataforma. Tampoco, me da el mismo problema que el compañero. Vale, entonces me hace el favor también de escribirme al privado, ahí está mi número en el chat, ahí lo saludé y me manda el correo. El password es el mismo para todos, 12345, pero el correo es el que vamos a verificar. Si es el mismo correo, igual 24 horas que va a estar bloqueado, que eso pasa cuando metemos ya sea algo inválido tres veces o más.
Entonces, pero lo vamos a verificar. Vamos, okay. Mándeme el correo y vamos a verificar si ese es el correo que tiene en la plataforma, ¿ok? Muy amable, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta en esta parte? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todavía? Hola, me llamo Roxana. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, bien. Soy nueva. Todos somos nuevos aquí. Está bien. Yo no pude entrar tampoco con mi correo. Que dice como error, algo así. Ok, perfecto. Ya lo vamos a verificar. Entonces, hágame el mismo favor. Si alguien más, cualquiera que no puede entrar, mándeme el correo y vamos a verificar. Si el correo es el adecuado, si es el correcto, quiere decir que está bloqueado. Solo hay que poner el correo y las contraseñas de 1, 2, 3, 4, 5 mañana en 24 horas después de que intentó la última vez y se lo va a aceptar. Pero yo voy a verificar. Mándeme su correo para verlo ahí en el sistema, ¿ok? Perfecto. Solo un comentario, disculpe. Sí. Con eso del correo creo que hay un problema. Uh-huh. A mí me mandaron el correo al personal de Gmail, pero con el que tuve que entrar fue con el de la empresa. Entonces no sé qué confusión pudo haber. Ahí intenté por casualidad con el de la empresa y con ese pude entrar, porque con el personal a donde me están mandando la información, ese no me lo aceptó. Sí, depende. Es posible que cuando se inscribió, no sé si la empresa lo inscribió, a veces eso sucede. Entonces, esa es otra buena alternativa. Gracias por el comentario. Si alguien puede intentar con el correo de la empresa y si le funciona, perfecto, ¿verdad? Ahora, si no le funciona, me manda el correo y vemos. Pero alguno de esos correos tendría que ser el adecuado y la contraseña siempre va a ser la misma. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahorita? Porque nos faltan un par de cosas que revisar y luego iniciamos la clase. No, yo no, estoy tranquilo ahí. Perfecto, entonces luego tenemos, esto es muy importante, la asistencia tiene que ser el 100% de la clase. Entonces necesitamos que se conecte, a las 8 ya voy a estar conectado, a no ser que pase algo muy grave, ¿verdad? Pero a las 8 yo siempre les comentaba a los primeros compañeros que unos 3 minutos antes de las 8 ya estoy, por si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si alguien me quiere decir algo, algún comentario, pues ahí estamos. Igual pueden chatear conmigo directamente o en el grupo y estamos para ayudarles. Entonces la asistencia a las clases, a estas clases, es del 100%. Hay que cumplir con la clase completa. La asistencia se toma 3 veces. Siempre, todos los días vamos a tomar asistencia 3 veces. La primera es a las 8. Ahorita no lo hemos hecho porque estamos iniciando, ¿verdad? Estamos dándole chance a los que venían llegando. Pero sí, ya mañana, 8, 8 y 2, más o menos, por ahí, ¿verdad? Vamos a estar pasando lista. Luego volvemos a pasar lista a las 9. Y luego volvemos a pasar lista alrededor de las 9:45. Dependiendo de cómo vaya la clase, para no interrumpir algún ejercicio, pues puede ser que sea un poquito después, un poquito antes. Pero por ahí va a ser 3 veces que vamos a pasar lista. Entonces yo voy a preguntar su nombre y usted me puede decir present, presente, o puede decir here. Y recuerde que en todo momento hay que tener la cámara encendida. ¿Ok? Luego. Algo. Dígame. Fíjate que yo para conectarme voy a tener, como yo no descanso prácticamente, solo descanso los días a la semana, uh-huh, pero mis turnos son rotativos. Uh-huh. Eso, lo que te quiero decir es que a veces me toca salir, no sé, del trabajo, y como me vienen a dejar a mí, a veces, como yo vengo desde Comalapa, ¿verdad? Uh-huh. A veces pasamos por un lugar que la señal se cae. No sé si me podrías ahí ponerte un poco flexible conmigo, porque pues sí, es onda mía que se caiga la señal, ¿va? Para que no piense que me salí quizás de la sesión. Y la otra situación es como en el microbús que yo viajo, apagan las luces, no sé si no te molestaría eso. El asunto es que no es cuestión mía, ¿verdad? Es cuestión de INSAFOR. El problema es que son lineamientos y que si no se cumplen, después ya no hay beca, ¿verdad? Ya no hay becas de nada. Entonces, no solo quitan la beca de inglés, sino que cualquier cosa a la que apliquen después, ya no les van a dar beca. Ahora, yo entiendo la situación y lo que podríamos hacer es, te conectas a las 8, a
aunque sea con la cámara apagada y pasamos lista y participas y todo, si se cae la señal, en el momento que volvás a tener señal, te volvés a meter. Y pues tendríamos que tratar de ver cómo, ¿verdad? Estamos ahí al 100%. Eso es lo que te recomendaría, ¿verdad? Y esperemos que no sea mucho, porque pues eso se afecta y eso lo decide INSAFOR directamente. Sí, no es una cuestión ni mía ni tampoco de inglés corporativo. Por eso le hacemos la recomendación, ¿verdad? Porque sí impacta mucho en cuanto a las becas, no solo a esta, que perdamos esta beca, sino todas. O sea, nunca más van a volver a tener una beca de INSAFOR. Entonces, de nada, ¿verdad? Entonces, entiendo, sin embargo, hay que tratar, y es muy importante para todos nosotros, también estamos para ayudarles, pero también depende de todos nosotros, ¿verdad? Sí, no va a ser siempre, solo va a ser así, que una vez está así, salteadamente. Pues. Ok. Bueno, vamos a ver cómo va la situación, igual yo lo voy a reportar, y como te digo, pues es la cuestión del sabor. Vamos a continuar. Al final de cada clase, la clase termina a las 10. De 10 a 10 y 10, vamos a tener una sesión privada con todos. Todos vamos a pasar por una sesión privada como para ver qué necesitan, cómo se siente la clase, para reforzar algunas cosas, ¿okay? Esa es solo una persona. Yo al principio de cada clase les voy a ir diciendo a quién le toca. Entonces ahora le toca a una persona, ya les voy a decir. Dos personas levantaron la mano, a ver. ¿Tienen preguntas? No, quizás no, ¿verdad? Bueno, entonces yo les voy a ir diciendo cuáles son las personas que van a estar quedándose. Todos se salen a las 10 cuando nos despidamos, pero esa persona se queda, ¿verdad? Se queda al final de la clase y hacemos ahí una sección, eso se llama un one-on-one, ¿verdad? Y luego, bueno, permisos no hay disponibles. Esa, como les digo, es parte de INSAFOR. Entonces, yo sé que a veces estamos cansados, estamos enfermos, no nos sentimos bien. Muchas cosas pueden suceder, pero en la medida de lo posible, hay que estar aquí. Igual solo son 4 semanas. Entonces, yo creo que se puede lograr. Vamos a continuar. Ahora, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Entonces, las tareas, ¿verdad? Lo que yo les vaya dejando es lo que les decía al principio, de ir haciendo la tarea. Una tarea, terminamos una clase y vamos a hacer la tarea que toca. O sea, ahora vamos a hacer la 1 porque es la clase 1, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer, traten de hacerlo hasta que les salga bien para entenderlo. Y si lo van haciendo, pues todo bien, todo tranquilo. Igual si hay preguntas o dudas, me escriben, ¿verdad? No les prometo en la misma noche porque hay que hacer varias otras cosas, pero en la medida posible yo voy a estar ahí pendiente del chat, ya sea al grupo o en privado, y pues le vamos a ayudar. Eso es muy importante. Entonces, las tareas están en la plataforma justo después de cada clase. Ya lo vimos, pero ya lo vamos a volver a ver. Está el video y luego a la par está la tarea. Video de la videoconferencia y la tarea. Y así vamos. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, porque el registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, por eso les decía que ahora es un poco flexible, ¿verdad? Si uno tiene acceso a la plataforma, lo pueden hacer mañana. La recomendación es hacerlo al finalizar la clase. Las tareas son bien simples, son bien sencillas. Le van a quitar unos 5 minutos, pensaría yo. Entonces, no es tan complejo, los temas son sencillos al principio, entonces creería yo que lo podemos hacer. La fecha límite para terminar el examen de medio curso, ese se llama Midterm Test, es el viernes 4 de junio, antes de la medianoche. O sea que ese viernes vamos a terminar la clase y ustedes van a hacer el examen, ¿verdad? Porque recordémonos que después tengo que mandar las notas a INSAFOR. Entonces, el viernes 4, que sería la segunda semana, al finalizar la segunda semana de las clases de inglés, vamos a estar haciendo el midterm test. Igual, si hay preguntas, yo me quedo subiendo los videos y ahí, pues, ustedes me pueden preguntar, ¿verdad? Pueden ir viendo. Ahora, la fecha límite para terminar el examen final
es el lunes 21 de junio, antes buenas de la noches. Hello, good night. Ahora, ¿por qué es lunes? Porque este día vamos a terminar las clases. Me imaginaría que ya les comentaron de que el 17, el Día del Padre, sí, no vamos a tener clase. Entonces, se corre un día. Se corre un día la clase. Ese día no habrá clase, pero vamos a terminar un día lunes. El lunes 21 de junio, antes de la medianoche, hay que estar terminando el examen final. ¿Okay? Y el manual está en la plataforma, lo pueden ver en línea o lo pueden descargar para que lo vayan viendo. Vamos a ir haciendo la clase y vamos a hacer los ejercicios de ahí. También yo les traigo unos ejercicios acá en la pantalla que vamos a ir haciendo. ¿Alguna pregunta con esto por ahorita? No. No questions. Ahora, la plataforma, pues yo pensaría que todos la conocemos ya porque ya estamos aquí, ¿verdad? Entonces, el botón de mute cuando no estemos hablando, para evitar sonidos que interfieran, la cámara encendida en todo momento, pueden usar el chat, levantar la mano, y vamos a ir también a veces a breakout rooms para ir haciendo algunas prácticas, pero la mayoría lo vamos a hacer aquí en vivo. ¿Okay? ¿Preguntas o dudas con todo esto? Me están pidiendo el link para la plataforma. Ya se los comparto. Ok. Vamos a revisar la plataforma. Voy a mandar el link para que se puedan ingresar. Buenas noches. Hello. How are you? How are you? Okay. Va, ese es el link, ahí se ponen con sus credenciales y ustedes podrán ingresar a la plataforma. Vamos a volver a revisar la plataforma solo para que pues recuerden cómo es. La plataforma se puede bajar mismo son. Se lo pueden hacer en el teléfono, lo pueden hacer en la computadora, como ustedes estimen conveniente. Bye. Ok, acá está la plataforma, como les comentaba. Acá al principio va a estar el video y luego va a estar la tarea, ¿verdad? Tarea 1, video, sería la videoconferencia 2, tarea 2, videoconferencia 3, tarea 3, la videoconferencia 4, la tarea 4, la videoconferencia 5 y luego la última tarea. Y ahí terminamos la primera semana y así va a ser al final de todas las otras partes. La única diferencia es que se los voy a mostrar. La diferencia es que al final de la 2 tenemos también el midterm test. Acá lo vamos a ver. Acá está. Está la unidad 2 igualito. Y luego tenemos el examen de medio ciclo, se puede decir. Y acá arriba está discusiones, progresos. Aquí está el manual del estudiante. Entonces ustedes se pueden venir aquí, lo pueden ver en línea, lo pueden descargar, pueden hacerlo como ustedes les convenga más. Acá está el manual. ¿Preguntas o dudas con todo esto? Acá está el manual, lo podemos ir viendo ahí. Ok, entonces vamos a iniciar la clase ya como se debe. Como les comentaba al principio, vamos a tratar de hacerlo en los dos, en inglés y en español. Yo sé que algunos ya tendrán algún conocimiento básico, ¿verdad? Nadie creo que viene así como que con ningún conocimiento, aunque sea orange, podemos decir. Entonces, lo primero que vamos a ver es the verb to be. ¿Ok? Por ahí está el objetivo de la clase. Lo voy a decir. Lo voy a ir leyendo en todas las clases y ustedes vayan viendo la pronunciación. De hecho, lo que vamos a hacer es repetirlo. Ahorita vamos a ir viendo y si tienen alguna pregunta o duda, pues lo podemos. Podemos ver las palabras. ¿Alcanzan ustedes a leer la letra, chica? ¿Sí, todos la ven? No. Vaya, la vamos a hacer un poco más grande. Ah, muy grande.
Okay, ahí sí. Ahí. Okay. Vamos a repetir. Everybody, please repeat. Okay. At the end of the class. The end of the class. At the end of the class. Good. At the end of the class. Good. At the end of the class. Participants will be able. To know how to use affirmative and negative statements. Okay, entonces lo que dice es, ahorita vamos a ir traduciendo porque yo quiero que vayan viendo el vocabulario. Sin embargo, una recomendación que siempre se hace en todas las clases de inglés es no traducir. Porque no traducimos, porque si no nos vamos a quedar como, ¿cómo se dice eso, verdad? Y lo traduzco en mi mente y luego lo digo. Y no, ¿verdad? Tiene que ser normal. Sin embargo, el vocabulario nos va a ayudar. Por ejemplo, Adriano dice, al final de la clase los participantes podrán conocer cómo usar oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be. Entonces, vamos a ver el verbo to be. Esto es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué significa el verbo to be en español? ¿Alguien sabe? Ser o estar. Ser o estar. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero decir yo soy un estudiante, este es el que vamos a utilizar. The verb to be is for all these situations, okay? Para todas esas situaciones. Vamos a repetir. I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Entonces, en presente, esto es solo para presente, hay tres formas del verbo to be. Cuando decimos to be, esa es la forma base del verbo. Eso es la forma, el infinitivo se llama en inglés. The infinitive is the verb to be. Pero cuando ya lo conjugo al presente, ya va a ser am, is, o are. Entonces, I am es yo soy o yo estoy. He is, él es, o él está. She is, ella es, o ella está. It sería eso. Cuando hablamos de un animal, por ejemplo, o un objeto, vamos a utilizar it. ¿Verdad? Luego tenemos we. ¿Qué es we? ¿Alguien sabe? Nosotros somos o estamos. ¿Qué es you? Tú o ustedes. Ese es ambivalente. Ese puede ser singular o plural. Tú. O sea, yo le puedo hablar a una persona y yo le digo, you are my friend. O puedo hablar con muchas personas y le puedo decir, you are my friends. Ahí cambia solo el nombre. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el you y el are va a ser singular o plural. ¿Preguntas con eso? Plural. No. De las dos maneras. Please remember that. Ok. Ahora tenemos they. ¿Qué es they? Ellos. Son o están. ¿Verdad? Very easy. Esto es bastante fácil. Vamos a hacer también una pequeña. Voy a ir tratando de poner otros, de explicar algunas cosas en los tiempos. Por ejemplo, esto que tenemos acá, que es I, he, she, it, we, you, and they. Esos se llaman sujetos. Se llaman pronoun subject, los pronouns, pronombres. Que los usamos en vez del nombre. O sea, yo en lugar de decir Norma, digo ella. Eso es un pronoun. Y estos son esos pronombres. Otra cosa muy importante es la pronunciación. No es lo mismo decir SH que CH.
La pronunciación de SH es especial en inglés. She. She. Si yo digo chi, ya es otra cosa. Con CH es chi. Aquí dice she. 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 Con she. S. La S se tiene que decir. She. Very good. Very good. Ok. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahora? Bueno, yo creo que ahorita estamos todos. Voy a pasar lista la primera vez, que ahora no pasé las 8, pero vamos a pasar lista en este momento. Para luego continuar con la clase. A ver. Ana Isabel Asensio Bernal. Hello. 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 Así está. Present, me va a decir. Here. Ok. Ok. Angélica Beatriz Mejía Arias. No está Angélica. Ok. César Romeo Magaña Valle. No está César. Ok. Next one is David Josué Alfaro Arevalo. No está. Yo me acuerdo de... No, no está. Ok, faltan varios, ¿verdad? Delmi Janet Rivas. Here. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Presente. Good. José David Fuentes Beltrán. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. No está Josué. Presente. Ah, ok. Juan José Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Mademo Delgado Vázquez. Presente. Good. Menedemo es, no, Mademo. Ah, ah, es Medemo. Menedemo. Good. Menedemo. Mene. Sí, aquí dice. Menedemo. Bueno, ya vamos a ver. Luego tenemos a Lucía Yamilet Cruz Mejía. No está Lucía. Okay. Maybel Cindy Castaneda Rivera. Tampoco. Nora Lisette Esquivel de Valle. Present, pero no es Valle. Ah, es Valte, ¿verdad? Ese sí está correcto. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Present. Good. Del Berrío, de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. No está Ronald. Ah, ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. No está Sandra. Gracias. Bueno, estoy confundido. ¿Ahí está o no está Sandra? No, verdad. Ok. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Nos faltaron algunos, ya vamos a investigar. Ok. So, we are going to continue. Vamos a continuar con la clase, ok. Siempre vamos a continuar con el verbo to be. Ahora. Esta es la estructura del verbo to be, the structure, ¿ok? This is for affirmative form, para la forma afirmativa. Entonces, lo que vamos a poner es el subject, el sujeto, que sería, ¿se acuerdan cuáles eran los sujetos? Yes. You, we, they, he, she,
Estos son los sujetos. Muy bien. I, he, she, it. Entonces vamos a usar sujeto. Luego va el verbo to be, am, is o are. Y luego el complemento. Ahora el complemento, the complement, has to be match with the rest. Tiene que ser match con el verbo y con el sujeto. ¿Tienen preguntas? No. Este, yo nada más una consulta. Si ese, esas diapositivas que tiene usted ahí están en la, en el, en el, en la plataforma, digamos. No, esas las he hecho yo, pero con gusto, si gustan, les puedo mandar los screenshots a la clase, al grupo. Ok, gracias. Ok. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Mire, este, disculpe, y los van a mandar copias de todo eso, de lo que estamos viendo ahorita. Se los voy a mandar al grupo, yo se los voy a estar enviando todas las, al siguiente día se los voy a enviar, ¿ok? Va, ok. Good, good. Bueno, como les comentaba, tiene que haber un complemento para que haga, para que se haga una sentence, un statement. O sea, solo decir yo soy no es una oración. Pero si yo digo I am a student, entonces sí es una oración. ¿Ok? Ahora, pregunta. ¿Qué es A? Un o una. Muy bien. Si ustedes se fijan aquí abajo, no hay A. Pero el nombre, este nombre, va en plural. Por eso tiene que hacer match. O sea, si yo estoy utilizando plural, como you are, el nombre es plural también. Porque estoy diciendo, por ejemplo, we are good friends. Nosotros somos, plural, buenos amigos, plural también. So, we are good friends con la S. Si esa S no se la ponemos a friends, it's not correct. No está correcto. Entonces, la oración, todo tiene que tener sentido. Ahora, la parte importante acá es el verbo to be. The verb to be. ¿Ok? Do you have questions about the verb to be? ¿Tenemos preguntas del verbo to be? No. Oh, ok. Vamos a repetir. Vamos a tratar de empezar a practicar English. ¿Ok? Everybody, please repeat. Subject. Subject. Yes. Verb be. Complement. Complement. I am a student. I am a student. He is a nurse. He is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. It is a nurse. You are good friends. You are good friends. We are good friends. They are good friends. Very good. Ahora, ¿qué es? ¿Tienen alguna pregunta? No. Sí, yo tengo una. A ver. El sujeto it, quien, tengo entendido que es esto o eso. Así es. Yeah. Y nurse es este, nurse es enfermero, uh-huh. Enfermero, ¿verdad? O exacto. Enfermera. Uh-huh. Entonces, ¿cómo poder decir esto o eso es una enfermera? Porque bueno, es un sí. Se puede aplicar de muchas maneras. Imagínese que estamos viendo una película de ciencia ficción y entra un robot y le pregunta, ¿y eso qué es? Ya le puedo decir, ah, it is a nurse. Ya sería eso, ¿verdad? El objeto, el robot, es una enfermera. Entonces, en la vida práctica no mucho, pero esto es como un ejemplo nada más. Sin embargo, sí puede existir que se dé algo así alguna vez, ¿verdad? Sí. Yeah. Good, good. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Good friend es good amigo, no. Buenos amigos, en ese caso es buenos amigos. Exacto. Buenos amigos. Buenos amigos. Ajá. Tengo una pregunta. Okay.
Este, por ejemplo, la palabra A. Yo he escuchado que a veces dicen A nurse, A student. ¿Cuándo podemos aplicar el sonido A, que es el nombre de la vocal, o A? Esa es una muy buena pregunta. El inglés es muy parecido al español en el aspecto en que a veces hay palabras que tienen diferentes pronunciaciones dependiendo de dónde usted esté. Por ejemplo, water. Si usted va a Inglaterra, ahí dicen water. ¿Verdad? Si usted dice water, no le entienden. Le dicen, hable bien, así no se dice. Entonces, dependiendo en qué región usted esté, va a ser una o la otra. Entonces, pero se... al niño ya. Perdón. Entonces, vaya, en este caso, A se puede decir A nurse o A nurse. Usted puede tomar el que más le guste. Igual hay otras palabras que se pronuncian diferente, como tomato. Hay gente que dice tomato. Se puede de las dos maneras. ¿Qué otro? Neither and neither. Se puede de las dos maneras. Entonces, se puede y quizás es bueno que vayan entendiendo esa parte porque si ven una película, un video, lo van a oír de una u otra manera y van a saber que de las dos maneras es correcto. Y que ustedes, o sea, lo interesante es que lo puedan entender y lo puedan usar de cualquier manera. Sí, pero existe mucho eso. Hay muchas personas, incluso hay algo que nunca van a encontrar. Bueno, lo vamos a ver en la parte negativa. Me recuerdan que les voy a explicar algo que no está en los libros, pero que hay lugares como en Georgia que se ocupa muchísimo, que es un inglés que no es correcto. Igual hay palabras que no son correctas, pero por eso no están en los libros. Entonces, pero sí lo vamos a ver en la parte negativa porque se ajusta más a la parte negativa del verbo to be. ¿Okay? Muy buena pregunta y eso es interesante. Cuando tengan alguna pregunta, si escucharon algo, si tienen alguna duda, es como que pregunten y se aclaran todas las dudas, ¿ok? Gracias. También hay algo que se llaman idioms. ¿Saben ustedes qué es un idiom? Porque tenemos la palabra language. Language es idioma en español, pero idiom es algo que es propio de un lugar. O sea, se dice algo, pero no es literal. Por ejemplo, ustedes saben qué significa. ¿Saben qué significa WhatsApp? Si alguien viene y le dice, hey, WhatsApp, ¿qué sería eso? ¿Cómo estás? Como, ¿qué tal, verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y por qué en otro lado WhatsApp se pronuncia WeChat? Eso es mal hablar. Eso sí sería incorrecto, porque sí, la palabra sería WhatsApp. ¿Sí? No, es que hay un, como parece que los chinos tienen ese sistema como el WhatsApp, de WeChat. Solo que sea otra palabra, como WhatsApp. Ahí también se puede decir, en lugar de WhatsApp, se puede decir WhatsApp. Es un phrasal, es como un idioma, es lo que le estoy tratando de explicar. Un Él idioma. Está hablando de la aplicación, creo yo. Creo que sí. Entonces, un idioma es una palabra que la utilizo de una manera diferente a lo que en verdad significa. Porque si yo digo WhatsApp y lo traduzco literalmente, WhatsApp es que hay arriba. Pero no lo uso así, lo utilizo como un saludo. Ok. Ok, any questions before we continue? No questions. Bueno, vamos a practicar entonces. This is a little exercise. A little exercise that we are going to do with the verb to be. Entonces, como ya no hay pregunta, yo imagino que ya se puede en el verbo to be. La primera sería I. I am a boy. I am a boy. A boy. Very good. Boy. The second one is? You are happy. You are happy. Good. Next one. You are happy. He is a man. He is a man. He is a man. Singular. Very good. She?
She is a girl. Very nice. Girl. Then it is a cat. Very good. We are children. Very good. You are twins. Twins. They are friends. Very good. They are friends. Okay, what is the Spanish boy? Chico. Yo soy un boy. Entonces, si sería... boy sería chico, ¿verdad? O muchacho o algo por el estilo. Luego, happy. What is happy? Feliz. Very good. Man, what is a man? Hombre. Good. A girl. Una chica. Good. A cat. Gato. Gato. Children. Niños, chicos. Twins. Gemelos. Ellos son amigos. Gemelos. Twins es gemelos. Gemelos. Y la última, friends, sería amigos. Good. Very nice, good vocabulary. Hagamos una práctica diferente para ir analizando cómo serían los cambios. Si yo cambio I por she, ¿cómo sería? Oh, no, mejor he. He is a boy, good. Si aquí en vez de you, yo digo que es I am happy. Very good, I am happy. Aquí si en lugar de he es we are men, ahí no le ponemos a, cuando es plural no lleva el a, ya sería we are men, y eso ya es plural, we are men. E. El plural de man es men con e, okay. we are men. Entonces, eso se cambia a we are men. Good. We are men. Ok. Si esto lo cambio a they, she en lugar de they. They are girls. Y ya no lleva a tampoco. La borramos. Good. Igual acá, vamos a probar con they. Si digo they. They are cats. Perfect. Luego tenemos we, que podríamos cambiarlo a they. They are children. Very good. Si you lo cambio por, digamos, we. We are twins. Y la última, si en vez de they yo pongo tendría que ser como we también. We are friends. Very good, nice. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? No. Claro, como la horchata. No. Okay. Bueno, vamos a ver un poco más. También se puede contractar. Cuando contractamos, when we use a contraction in English, is when we put two words together. Okay? Cuando contractamos, ponemos dos palabras juntas. Entonces, I am se transforma en I'm. Con el apóstrofe. Con esta... Hay que tener cuidado. Si usted va a contractar y lo va a decir contractado, tiene que decir la M. Si no dice la M, se come todo el verbo to be, ¿verdad? Pues tiene que decir I'm. Yo puedo decir, I'm a student. Ese I'm tiene que ir con la M. I'm a student. Esa parte es muy importante.
Y luego tenemos you, que puede contactarse el you are con your. Vea dónde va el apóstrofe, ¿verdad? Eso es muy importante. Your. 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 El he, el she y el it también se puede contactar con el is. O sea, podemos decir his. 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 Podemos decir she's. 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 Y podemos decir it's. 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 Ahí también la T tiene que ir, ¿verdad? It's. It's. It's very important the pronunciation. It's. 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 Ok. Y luego tenemos también we are, que se puede contactar como we're. 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 La R se debe decir. We're. 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 Otra vez vamos a repetir your. 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 La R se tiene que decir. Your. 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 Tenemos their. 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 Very good. Very good. ¿Alguna pregunta con la forma contractada? Podría repetir ellos. Ellos. Sería there. 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 Gracias. Very good. Any other question with the short form, with the contracted form? ¿Alguna pregunta? Yo, yo estuve. Ese puede ser tú o ustedes. Los dos. O ustedes. Uh-huh. Yo, tú o ustedes. Uh-huh. Dependiendo con quién estoy hablando, va a ser you are. You are. Tú eres o tú o ustedes son. Algo por el estilo. Ok. Ahora vamos a ver la forma negativa. The negative part of the verb to be. Ok. So, okay. Como vimos acá, se puede contractar. Allá arriba podríamos contractar la parte afirmativa. En la parte negativa se puede decir también de una sola vez, unido, contracted, in a contracted form, o se puede decir las palabras separadas. Por ejemplo, I am not. 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 Okay. Ahora, para contractarlo, yo voy a contractar, aquí solo se puede contractar de una manera. Vamos a contractar el verbo to be con el sujeto. Es decir, voy a decir, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Recordemos decir la M. I'm not. 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 Very good. I'm not. Ahora, you se puede decir sin contractar y se puede contractar de dos maneras diferentes. You are not. Podemos decir así, you are not. O puedo contractar. You are not. También podemos, not. Podemos contractar el sujeto con el verbo to be. O sea, podemos decir, you're not. 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 Y podemos decir también, podemos decir you aren't. You aren't. You aren't. You aren't. Very good. You aren't. You aren't. Very good. You aren't. Igual pasa con he, she, it, que podemos decirlo separado, podemos contractar el verbo to be o podemos contractar el verbo to be con la negación. ¿Ok? Son tres maneras. Vamos a repetir. He is not. He is not. He is not. Not. Perfecto. La siguiente sería he's not. He's not. He's not. He's not. He's not. He's not. Ahora, para la última, hay que tener cuidado.
para la pronunciación. Porque mucha gente dice isn't. Pero si usted se fija, ahí después de la S no va una E. It's not. Entonces, it's not. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo así. Isn't. Isn't. O sea que son dos sonidos. Sería isn't. 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 La pronunciación es isn't. Isn't. Ok, ahora vamos a repetir con she. Vamos a ver. She is not. She is not. Good. She is not. She's not. Not. She's not. Not. She's not. She's not. She's not. Y la última sería she is. Vale, todo el mundo te está. She is. She isn't. She isn't. I am not. She isn't. I are not. Vamos a repetir ahora con she. Everybody, please. It is not. 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 Good. It is not. El siguiente sería it's not. It's not. It's not. It's not. Good. It's not. It is not. El siguiente sería it isn't. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't. Okay. Okay. Vamos a repetir ahora el plural, que sería, vamos a repetir con we. We are not. We are not. We are not. Esta parte creo que está fácil. Vamos a ver las contracciones. We're not. We're not. Good. We aren't. We aren't. Good. We aren't. Okay. Ahora vamos con you nuevamente. You are not. You are not. You are not. Not. You're not. You are not. You aren't. You aren't. You aren't. Very good. You aren't. You aren't. Y el último va a ser con they. They are not. They are not. Good. They're not. They're not. They're not. They aren't. They aren't. 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 Very good. Very they good. Aren't. They aren't. ¿Alguna pregunta o duda? Ya sea en pronunciación, en uso, en contracción, forma larga. Do you have any questions? No questions. No questions. Okay. Haremos la pequeña pausa de las 9 para hacer el para pasar lista nuevamente, ¿ok? Vamos a ver. Aquí está. Ok, here we go. Ana Isabel Asensio Bernal. Here, present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. Y así no vino, ¿verdad? César Romeo Magaña Valle. Tampoco. David Josué Alfaro Arevalo. No. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Thank you. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. No está José David. Bueno, seguimos. José Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan José Morales Pérez. Present, solo que Josué. Ah, perdón. Josué. Ok. Present. Ok. Juan Ricardo Delgado. Presente. Good.
Lucía Yamilet Cruz Mejía. No está. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Tampoco está. Nora Lizeth Esquivel de Valte. No está Nora. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Present. Perfect. Here, teacher. Ronald, teacher. ¿Verdad? Hola. Teacher. Hola, teacher. Dígame. Perdón, es que no me funcionaba el audio. Ah, Nora. Okay. Nora Lizeth Esquivel, ¿verdad? Correcto. Perfecto, aquí le ponemos. Bueno, estábamos con Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher, here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. No está. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Present. Ok, good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Y Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Very good, very good. Bueno, vamos a continuar con la clase entonces. Solo déjeme revisar una cosa rapidín. Ok, la persona que se va a quedar ahora es Juan Ricardo Delgado Vázquez. Aquí está, ¿verdad? Aquí estoy. Ah, entonces, después de las 10, nos quedamos en el 101, ¿ok? Bueno, bueno. Good. Bueno, vamos a continuar con la clase, my friend. Let's continue with the class. Ok, acá está un poco más claro cómo queda, ¿verdad? Acá ya, ya quedaría la oración, se puede decir. Tenemos la long form y la short form. ¿Verdad? Vamos a repetir para que vayamos viendo cómo queda. Vamos a ver la long y la short al mismo tiempo. I am not. I am not. Not. I'm not. I'm not. You are not. You are not. You're not. You're not. He is not. He is not. He is not. He is not. She is not. She is not. She is not. She is not. 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 It is 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 not. It's not. It's not. It's not. We are not. We are not. We are not. We're not. We're not. You are not. You are not. You are not. You're not. They are 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 not. They're not. They're not. Good. Josué tiene una pregunta, Josué Pérez. Nada más, solo que si no, ya no podría haber así, digamos, un lapsito de tiempo porque no se alcanza, bueno, yo no alcanzo a distinguir la diferencia de pronunciación. Ah, okay. Ahorita en la práctica, por ejemplo. Ajá. Nada más eso. ¿Quiere que volvamos a repetir? ¿A repetir? ¿Cómo? No, o sea, de que no alcancé a escuchar, digamos, al principio empezamos con I am not, but. De ahí no se escuchó bien la short form. Entonces, para la pronunciación. Lo que podemos hacer es, yo digo, ustedes dicen al mismo tiempo, y voy a hacer una pausa para que puedan. Ajá, una media pausa para que se distinga, digamos, la diferencia, la pronunciación. Bueno, repitamos, hagamos el ejercicio. Sería I am not. I am not. I'm not. I'm not. You are not. You are not. You're not. You're not. He is not. He is not. He's not. He's not. She is not. She is not. She's not. It is not. It's not. It's not. We are not.
We are not. We're not. You are not. You're not. They are not. They are not. David Fuentes tiene una pregunta. No es pregunta. Cuando pasó lista tenía problemas con el micrófono, por eso no contesté. No es pregunta. Ya le vamos a chequear ahí. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Preguntas o dudas con esta parte, compañeros? Very good. Vamos a hacer este ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer en negativo. Okay. Vamos a tratar de contractar el verbo to be. Ese es el más común. O sea, es más común decir she isn't que decir she's not. She's not. Ok, entonces acá, ¿cómo sería la primera? I am not a boy. I'm not a boy. You are not. Todavía no, vamos en la primera, vamos en la primera. Sería, I'm not a boy. Very good. Siempre que terminemos, yo le voy a decir cómo es por cualquier cosa. Ahora sí, la siguiente. You are not happy. You're not happy. O pueden decir, you aren't happy. You are not happy. You are not happy. Okay. You are not. La siguiente, ahora sí, he. He's not a man. Or he isn't a man. He isn't a man. ¿Cómo sería la siguiente? She's not a girl. Okay, sería she's not a girl. She isn't a girl. Remember, the pronunciation is girl. Girl. Okay. Okay, seguimos. El siguiente sería, it. It's not a cat. It's not a cat. Or it isn't a cat. It's not a cat. Okay. We, ¿cómo sería we? We are not children. Good. We are not children. The other one is you. ¿Cómo sería you? You are not twins. You are not twins, or you aren't twins. Good. You aren't twins. Y la última. They. ¿Cómo sería they? They aren't friends. Good. They are not friends. Good. Sería cualquiera de las dos maneras. They are not friends or they aren't friends. They aren't friends. They aren't friends. Ana Isabel tiene una pregunta. Yes, teacher. Could you pronounce isn't? Isn't. O sea, sería como dos sonidos son los que van ahí. Isn't. 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 Thank you. Sin la E. La E no va. Isn't no es, sino que sería isn't. Dígame. They are friends. Dice no amigos. No. En español. Sí, así sería. Ellos no son amigos, ¿verdad? Good. Como es negativo. Because it's negative. Very good. Okay. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Ok? Vale. Vamos a hacerlo así. Primero afirmativo y luego negativo. ¿Ok? Entonces, la primera sería I en afirmativo.
I am beautiful. I am beautiful. ¿Y en negativo? I am not beautiful. Very good. I'm not beautiful. Okay. I'm not. Remember the M. I'm not beautiful. I'm not beautiful. My name is Alex. Okay. Esa sería la siguiente. My name is Alex. ¿Y en negativo? My name is Alex. My name is not Alex. Okay, sería my name is not Alex or my name isn't Alex, algo así, ¿verdad? My name isn't Alex. ¿Cómo sería la del perrito? This is my dog. Primero la afirmativa y luego la negativa. Ahora vamos con la negativa. This isn't my dog. Very good. La de los pajarillos, ¿cómo sería? The birds. The birds are blue. Primero la afirmativa. Vamos solo con la afirmativa. ¿Cómo sería la afirmativa? The birds are blue. Very good. The birds are blue. Are, ¿verdad? Nice. La negativa. The birds are not blue. Are, ¿verdad? Ese es are. O are. The birds aren't blue. Oh, the birds are not blue. Okay. My car, ¿cómo sería la afirmativa? My car is angry. Ahora, ¿cómo sería la negativa? My car is not angry. ¿Verdad? Very good. La última de esa parte sería my bike. Ajá. My bike is yellow. Hagamos una pausa. Tratemos de decirlo solo una vez. No tenemos que decirlo muchas veces. Entonces, en esta clase sería my bike is yellow. My bike is yellow. ¿Y cómo sería la negativa? My bike is yellow. No, la negativa sería my bike isn't yellow. My bike is not yellow. Algo así. My bike is yellow. Vamos a ver la segunda parte. Bueno, antes de eso, veamos vocabulario aquí. Beautiful. What is beautiful in Spanish? Hermoso. Okay. Hermoso. Esta es algo que vamos a estar practicando. My name is Alex, que sería mi nombre, ¿verdad? Yes. Good. Alex. Luego dice, this is my dog. ¿Qué sería ahí? Ese es mi perro. Este, ¿verdad? Este es mi perro. Luego dice, the birds are blue. ¿Cómo sería esa? El pájaro es azul. Y luego tenemos, my car is angry. Mi carro está enojado. Esa como que no tiene sentido, pero solo para la práctica, ¿verdad? Luego tenemos, my bike is yellow. ¿Cómo queda esa? Good, perfect. Ahora sí, vamos con la práctica de la otra parte. Sería you, ¿cómo sería ese? En afirmativo. You are. La pronunciación sería T.
thirsty. La afirmativa. You are thirsty. Ok, la afirmativa sería entonces you are thirsty, así como estaban diciendo. Ahora, la negativa. You aren't thirsty. Todavía no vamos en luz, todavía no. Relax, vamos primero en la primera. Sería you aren't thirsty o you are not thirsty o you're not thirsty, ¿verdad? Cualquiera de esas tres. Ahora vamos, sí, con Lucy. ¿Cómo sería la de Lucy? Lucy is my sister. A ver, ¿por qué es is y por qué no es are? Ya cambia el verbo. Porque Lucy es ella, entonces she is, ¿verdad? Esa es la explicación. Entonces, Lucy is my sister. Good. Lucy ahora is vamos. My sister. Good. Ahora vamos con la siguiente. My cap. My cap is red. ¿Y cómo sería la negativa? My cap is not my cap is red. Red. My cap is not red. My cap are red. Ahí no sería are, sino que is. Isn't. Is. My cap isn't red. Isn't. Okay. La de los pingüinos, ¿cómo sería? They are penguins. They are penguins. Y la negativa, ¿cómo sería? They are not penguins. Very good. Luego tenemos we are friends. We are friends. ¿Y la negativa? We aren't friends. So we're not. Very good. ¿Y la última? The girls. The girls are happy. Porque es plural. Como estamos hablando de the girls are happy. Ahora, la negativa, ¿cómo sería? The girls aren't happy. Very good. Veamos vocabulario. ¿Qué es thirsty? Sediento. Que tengo mucha sed y quiero agua. Luego dice Lucy is my sister. Ahí que dice. Mi hermana. Luego my cap is red. Mi gorra es roja. Caps. Entonces vayamos recordando ese vocabulario, ¿verdad? Luego dice they are penguins. ¿Cómo sería esa? Ellos son pingüinos. Y we are friends. Ellos son amigos. Nosotros, ¿verdad? Ok. Y la última, the girls are happy. Son felices. Si se fijan, compañeros, no hemos usado otro verbo, ¿verdad? Estamos nada más con el verbo to be. O sea, ellos son, ellos están. Yo soy, yo estoy. Ningún otro verbo. Si quieren usar otro verbo, eso lo vamos a ver más adelante. Esta semana, de hecho. O la otra, no recuerdo. Pero ya es otra cosa, ¿verdad? Ahorita se habló el verbo to be. Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. ¿Ok? ¿Preguntas before we move on? Any questions? No questions. Very good. No questions. Ok. Eso es solo como para reforzar, ¿verdad? You are going to remember singulars
en plural. Hay que tener cuidado. El verbo, si el verbo es así. Si el sujeto es singular, yo, tú, como tú, ¿verdad? Eso, ella. Entonces el verbo tiene que ir en singular y el complemento también. Las tres cosas tienen que ser match. Por ejemplo, she is a student. Student singular. Is singular. She singular. ¿Ok? Si es plural, por ejemplo, we are students. Entonces sería we, que es plural, are, que es el verbo to be plural, y students, que sería con la S al final para plural. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí están las primeras, segundas y terceras personas, que nos va a ayudar para otra cosa más adelante. La primera persona siempre es la que habla, yo o nosotros. Como yo estoy hablando y estoy incluido, es la primera persona. Entonces, I am is the singular. We are is the plural. Okay? And that is the first person. Las dos son primeras personas. Una singular y la otra plural. The second person, la segunda persona es con quien yo hablo. Contigo, con ustedes. Por eso está dos veces. Recordemos que puede ser singular o plural. El verbo es el mismo. You are my friend. Vean ahí. You are my friend. No es lo mismo que you are my friends. ¿Verdad? Solo con una S ya cambia toda la oración. So we need to pay attention to that. Hay que poner atención. Pay attention in those little details. El inglés es de detalles. Pero es como cuando aprendemos a manejar, ¿verdad? Que al principio voy a meter primera y meto el clutch y cuidado con esto. Después vamos en automático. Ya no vamos a pensar, ah, esta es primera persona o es. Vamos a ir en automático. Luego tenemos the third persons, las terceras personas. Las primeras son singulares. He, she, it. Es de quien yo hablo. O sea, yo hablo contigo, que es la segunda persona, y hablo de ella. Entonces, ella es la tercera persona. He también es tercera persona. Y todas esas son singular. Y el plural de las terceras personas es they. They are. Okay? That is important. Any question? No. Claro, como la horchata. So, my friends, como no hay preguntas, vamos a ir al manual. Ahora, la pregunta es, ustedes ya lo tienen físico, lo imprimieron. Si no lo han impreso, pueden tener el manual por ahí. Yo lo voy a mostrar acá también. Y van en su cuaderno anotando las respuestas, le ponen la página y todo por el estilo, ¿ok? Are you ready? Yeah. Ok. Let me then just check into that. Okay. Second. Vamos a medio revisarlo de una vez. Let's see. Hold on. Okay, so here is the manual, okay? Y bueno, esta es como la estructura del manual. Creo que ya más o menos lo vieron. Aquí hay una bienvenida que pues lo podríamos leer, quiero ver si tenemos tiempo. Creería yo que mejor no, vamos a irnos al ejercicio. Y aquí está la tabla de contenidos, igual que en la plataforma son 4 unidades. Vamos a ir viendo una unidad por semana. Y aquí están las competencias que vamos a ir alcanzando por cada unidad. Daily routines, where do you work, addresses and places, cosas por el estilo. Y ahí está la gramática y todo lo que vamos a ir. Yes. Hello. Y acá están los ejercicios que vamos a hacer ahora. Dice, Unit 1. Get to know someone. Vamos a hacer esto. Vamos a repetir, porque quiero que vayamos empapándonos del vocabulario. Vamos a repetir pronunciación y luego veamos qué dice. Okay? So, please, everybody, repeat. Recordemos que vamos a repetir una vez, porque hay que hacer la pausa para continuar. Okay? So, please, everybody, repeat. Unit 1. Unit 1. Unit 1. Unit 1. Get to know someone. Get
Get to know someone. I will be able to. I will be able to. Talk about what I do. Talk about what I do. At my workplace. At my workplace. Talk about what I do at my workplace. Bueno, paremos ahí un momentito y luego seguimos, ¿ok? And to say my occupation. And to say my occupation. Ok, y luego dice acá a la derecha el número uno. Let's start. Think about some positions. Think about some positions. That people can find. At your workplace. Also mention yours. Veamos qué dijimos. Dice unidad uno y luego dice get to know someone. Cuando tenemos esto de get to know es como llegar a conocer a alguien. ¿Verdad? Get to know es llegar a conocer y someone es alguien. Y luego dice I will be able to. Yo seré capaz de. Able es un sinónimo de can. Luego dice talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Que sería hablar acerca de lo que hago en mi lugar de trabajo y decir mi ocupación. En el número uno dice, let's start, vamos a iniciar. Esa es bien común, hay que aprendérsela. Let's start. Luego dice think, que es piensa. Piensa, lo voy a leer para que vean cómo va la pronunciación otra vez. Think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. Entonces dice, piensa acerca de algunas posiciones que la gente puede encontrar en tu sitio de trabajo. Workplace, ¿verdad? Y luego también menciona el tuyo. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir estos que están acá, que son occupations. ¿Ok? Vamos a empezar por este. Maintenance. La pronunciación de esa es un poco rara, pero es interesante. Vamos a repetir nuevamente. Maintenance. ¿Ok? Luego tenemos supervisor. Supervisor. Good. Engineer. Engineer. Si se dan cuenta acá en la boca, la doble E se dice como que usted está sonriendo, ¿verdad? Entonces usted dice engineer. Engineer. Ok, luego tenemos floor manager. Floor manager. Ok. Luego tenemos truck driver. Truck driver. Ok. Y luego tenemos secretary. Secretary. Very good. Ok. Ahora, ¿qué es maintenance? Mantenimiento. De mantenimiento, ¿verdad? Alguien que se dedica al mantenimiento de X equipo. Supervisor. Supervisor. Eso solo cambia un poquito la pronunciación. Engineer. Ingeniero. Ingeniero, bien. Floor manager. Gerente de piso. Floor es como el piso, ¿verdad? En las fábricas se da mucho eso, que hay un floor manager que es el que dirige todo el piso. Luego tenemos truck driver. Un conductor. Conductor de camión. Very good. Es un conductor de camión. Y luego tenemos secretary. Secretaria. Secretaria. Very good. Ahora, questions about this? Preguntas. Me pueden preguntar de pronunciación, me pueden preguntar de significado o alguna otra cosa que no está en el libro. Do you have any questions? No. Ok, ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio. Dice, in context, unscramble the following letter to discover the occupation. Vamos a repetir.
In context. In context. Unscramble. Unscramble. The following letters. To discover the occupations. To discover the occupations. Yo creería que están fáciles. Por ejemplo, bueno, lo que dice es en contexto. Unscramble quiere decir poner en orden. Entonces dice, vamos a poner en orden las siguientes letras. Letters es letras en este contexto, ¿verdad? Para descubrir las ocupaciones. A ver, competencia. Número uno, ¿qué dice? Engineer. Engineer. Very good. Remember, pronunciation is engineer. Engineer. Number two, how's it going to be? Floor manager. Very good. Floor manager. Nice. Good. Manager. Number three. Secretary. Yes, sir. Not driver. Super. Secretary. 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 Very good. Very good. And then we have number four. Truck driver. Very good. That is a truck driver. Number five. How's it going to be? Supervisor. Okay. Yes. And the number six? Maintenance. Very good. Do you have any question about this exercise? Well, I'm good. Maintenance. Very good. Maintenance. Okay. Luego dice, listen to five different people talk about their occupations and complete the exercise. Este es un listening. Son dos listening. No sé si, ese sí lo pueden hacer ustedes, ustedes quieren. No sé si lo voy a poder reproducir acá, vamos a ver. Acá está el ejercicio. ¿Pueden ver esta parte? Sí. Ok. Let's see if we can check into that one. Déjenme mover esto. Entonces dice, right click on the link and save the file. Aquí lo vamos a tratar de ver aquí. Y luego dice, check your understanding matching. Entonces, acá lo que tenemos es que ir haciendo el match. ¿Ok? Tenemos la ocupación dentist. Dentist. Bueno, vamos a repetirlo. Es lo primero que vamos a hacer. Everybody, please repeat. Dentist. 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 Tour guide. Tour guide. Tour guide. Shop assistant. Shop assistant. Pilot. Pilot. Nurse. Ok. So, dentist es en español. Dentista. Good. ¿Y qué es tour guide? Guía turístico. Guía turístico. And what is shop assistant? Sure, assistente de compra. Assistente de compra. And what is pilot? Piloto. Good. And nurse? Enfermera. Very good. Entonces, vamos a escuchar. No sé si lo están escuchando. Se escucha, ¿no? ¿Verdad? Sí, ese es el asunto que a veces no se escucha. Vamos a ver. ¿Pueden escuchar el audio? No. No. Okay. Acá. Está mudo el audio. Si es que se tiene como truco, vamos a revisar. Si no, lo vamos a hacer mañana. Pensé que así como tenía, se iba a poder. Check. Hold on a second. And let's see. It's gonna be... Okay, let me check. Hold on. Okay.
Sí, no tengo la opción habilitada en este momento. Entonces, esto lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a dejar para tomorrow. Ok, let me check what else. Hold on a second. Vamos a continuar con el libro, pero vamos a dejar ese para después. Here is it. Okay. Okay, we're going to look for the page. Igual yo lo puse, pero no se escucha. Sí, es que tiene como un truco esta situación, pero ya mañana lo vamos a poder ver. Vamos a ver esta es la última página que vamos a ver. Y aquí sí vamos a empezar a ver cómo nos presentamos, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir, everybody. Unit 1. Unit 1. Unit 1. Get to know someone. Get to know someone. A ver, ¿se acuerdan ustedes qué significa get to know someone? Conocer a alguien. Conocer a alguien, llegar a conocer. Very good, nice. A ver, sigamos repitiendo. How to use be. How to use be. Singular statements. Singular statements. Affirmative statements. Affirmative statements. I am Natalie. I am Natalie. You are a secretary. He is an engineer. She is a floor manager. Negative statements. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. He is not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Very good. ¿Alguna pregunta o duda? No. Está fácil, ¿verdad? Yo puedo presentarme, puedo decir, I am Eric. I am an English teacher. Ahí ya estamos hablando en inglés, ¿verdad? Me presento con mi nombre y mi profesión. Para allá vamos ahorita. So by now, we are going to do the exercise 5. Let's repeat, okay? Complete the following sentences. Using the correct form of be and the occupations. On parentheses. Okay, entonces, ¿qué dice? Completa las siguientes. Esta la vamos a estar viendo mucho. Siguientes, following. Complete las siguientes oraciones usando la forma correcta de del verbo to be y las ocupaciones en el paréntesis. Entonces, el primero, Alan, ¿cómo sería? Alan is a truck driver. Very good. Number two. Number two.
I am. I am. Assembler. Ahí sería I am an assembler. Un ensamblador. Eso es un assembler. Okay. I am an assembler. Number three. Michelle is a floor manager. Very good. Michelle is a floor manager. Is very good. Michelle is a floor manager. Now number four. My boss is not maintenance. ¿Verdad? De cualquier manera está correct. Okay, number five. He is not a floor manager. He isn't or he is not a floor manager. And number six. Tina is an engineer. Okay. Si ustedes se fijan acá en el cuadro arriba, donde dice he's not an, ahí dice an engineer. Cuando la palabra que sigue empieza con un sonido de vocal, no vamos a usar a, sino que an. An engineer. Solo que el significado de meaning, el significado es el mismo. Es uno o una, ¿verdad? Pero como la palabra empieza con e, engineer, entonces usamos an. Lo mismo pasa aquí con Tina. Tina is an engineer. That is it. Any questions? No. Very good. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. La verdad que sería, escriban un nombre, la ocupación. ¿Cómo sería con? Sería al final hacer dos oraciones. Una afirmativa y una negativa. Por ejemplo, Carlos is a nurse. Carlos is not a secretary. Algo así queda nice. Okay. Les voy a dar un par de minutos. No les voy a preguntar a todos porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero traten de escribir las dos oraciones. Sería una afirmativa y una negativa. Y luego me comparten. Okay. Si tienen preguntas, pueden preguntar. If you have any questions, you can ask me. I am a policeman. Oh, I am a soldier. I am a soldier. Bueno, parece que ya terminaron por ahí, ya me están diciendo algunos. Entonces vamos a ver. Delmi, could you please share? Ajá, cuénteme qué es lo que escribió o pensó. Pero yo puse. Y no se oye porque está lloviendo. Yo puse Juan. Okay, Juan. Nombre. Ocupación. Juan is an engineer. Okay. En la negativa puse Juan is not an engineer. Okay, very good. Perfect. Thank you. Let's see, Nora. Puse en ocupación, I am a call center. Solo que ahí sería, I work in a call center. Mejor puede poner, I am an agent.
Ah, okay. Okay, ¿y la siguiente? I'm not a secretary. Very good, that is nice. A ver, David Fuentes, ¿qué nos cuenta? Roberto is engineer. Good. Next. Roberto is not engineer. Okay, nice. Norma Fernandez. Usted, Marcelo is a student. Okay. Y Marcelo not a student. Is not, ¿verdad? Is not a student. Okay, mm-hmm. Very good, perfect. Ronald Gómez. I am soldier. I am not soldier. Very good, perfect. José Daniel. He is an engineer. José is not a nurse. Okay, very good. Elvin. Roberto. Roberto is a doctor. Roberto is not doctor. Okay, perfect. Let's see, Roxana. Pedro is a nurse. Pedro is not a nurse. Okay, perfect. Josué Pérez. Yo puse Rebeca is a nurse. Y Rebeca is a nurse. Okay, perfect. Sandra Quintanilla. Lucas is not floor manager. Okay, floor manager. Good. Wilmer. Hola. Se escucha algo raro a veces. Sorry. Okay. Okay. Bueno, vamos a ver. Silvia. I am a accountant. I'm not secretary. Very good. Perfect. Thank you. Juan Ricardo. My name Veronica secretary. No. Significa. Tendría que ser como Verónica is a secretary, ¿verdad? Ajá. Ok. Is secret. Very good, very good. Ok, my friends, vamos a pasar lista la última vez. Ok, vamos a ver. Y luego recordemos que se va a quedar Juan Ricardo Delgado Vázquez. Después ok, del... ok. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. A ver, Ana Isabel. Here, teacher. Okay, good. Angélica Beatriz Mejía Arias. No está, ¿verdad? No vino. César Romeo Magaña Valle. No, ¿verdad? David Josué Alfaro Arevalo. Tampoco. Delmi Janet Rivas Rojas. Here. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Present, teacher. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. El eco. Yo creo que es el volumen que tiene quizás el audio, algo por el estilo. Sigamos. Juan José Morales Pérez. Josué, teacher, Josué, presente. Si es que aquí José le han puesto, ya vamos a preguntar, fíjese, porque si no así le va a salir. Sí, sí, así le comenté yo ahí a la señorita que me mandó ahí en el WhatsApp. Ok, sí, porque trate de que se lo cambien, porque si no así le va a salir el diploma. Le voy a volver a decir entonces. Claro, claro. Luego tenemos a Juan Ricardo Delgado Vázquez.
Juan, presente. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. No, verdad. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valle, de Valte, perdón. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Present. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, my teacher. Good. Luego tenemos a Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Y Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Very good. Entonces, vamos a finalizar con un par de cosas. Recordándole a Juan Ricardo Delgado que debe quedarse ahora. Todos los demás que tal vez no estuvieron al principio de la clase podrían ir a ver el video que ya va a estar subido mañana ahí de la clase y ver también los lineamientos generales. También para mañana les voy adelantando quién se va a quedar el día de mañana. Sería Norma Eugenia Fernández de Berríos, que sería el 101 con usted mañana, ¿ok? Ok. Ahora, hagamos como un pequeño repaso de lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos ahora? ¿Alguien quiere compartir? Verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? Cero estar. Very good. A ver, ¿cuáles son las terceras personas en singular? He, she, we, you, they. Por ahí, ¿verdad? Serían he, she, it en singular, ¿verdad? Esa es importante porque más adelante nos va a servir. ¿Qué más? A ver, ¿cómo sería el verbo to be para you? Are. Ok, very good. ¿Y cómo sería el verbo to be para he? Is. Very good. ¿Cómo sería el verbo to be para they? Are. ¿Y para I? Am. Very good. Y si queremos cambiar de afirmativo a negativo, si yo tengo they are students, ¿cómo sería? They are students. They aren't students. Very good. Y si quiero cambiar she is my friend a negativo. She isn't my friend. Very good. Y si quiero cambiar I am... podemos poner I am a cashier en negativo. I am not a cashier. No escuché la palabra. Cashier. Esa la vamos a ver cashier. Mañana. Okay. Cashier. Cashier se pronuncia, profe. Cashier. 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 Sí, eso significa cajera. Mañana vamos cajera. A ver algunas otras occupations, ¿verdad? Porque ahorita solo vamos a iniciar. A ver, y si quiero cambiar, cambiemos un par más. Si quiero cambiar, Claudia is my friend. Claudia isn't my friend. Right. Y si en vez de Claudia quiero usar un pronombre, ¿cuál sería? She isn't my friend. She isn't my friend. Esas cosas son bien importantes. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la clase? Recordemos que se va a estar pasando lista 3 veces. Mañana ya sería las 8. 8 y 1, 8 y 2, ¿verdad? Porque les damos la bienvenida. Entonces tratemos de estar conectados lo antes posible. Yo sé que puede haber alguna emergencia, pero si tienen emergencia, en cuanto pueda hay que conectarse. Y bueno, hay un par de preguntas, a ver. Sandra. No, solo comentarle, el primer listado que usted pasó, no me funcionaba el audio, entonces no me escuchó, pero sí estaba. Ah, sí, desde sí. El primero. Ok, perfecto, Sandra, gracias. Y David Fuentes tiene otra pregunta, ¿verdad? No, solamente la anterior. ¿Qué dice, teacher? Ah, ok, todo bien. Ahora, todo bien. Recordemos que ahora, al terminar la clase ya en un minutito, hay que irse a la plataforma.
Ajá. Fíjese que a mí me costó incorporarme porque como parece que hacía falta falla. Pero cuando ya me, por eso me tardé un poquito. Ok. Sí, vayan viendo esos pequeños detalles para que ya las otras fechas pues ya estemos cabal como se debe. Hay que hacer ahora el ejercicio, ¿verdad? La pregunta de hoy no va a estar ahora, hasta mañana va a estar. Pero de ahí todas las otras fechas ya va a estar la pregunta en la noche. Y hay que hacer el ejercicio de la plataforma, la tarea 1, ¿verdad? Ese hay que hacer hoy. Al finalizar la clase, no les va a tomar mucho tiempo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Yo. En el caso de los que no pudimos entrar a la plataforma. A ver, si no pudo ahora, hay que verlo en los correos, mándemelos ahí al chat, pero a un chat privado, no lo manda el grupo. Y vamos a verificar con la administración a ver cuál es el correo que tiene habilitado. Igual, pues lo hace mañana, ¿verdad? No habría ningún problema. ¿Lo va a mandar en el WhatsApp o lo va a mandar así como la encargada de que nos inscribió? ¿Lo va a mandar así los manuales? No. La clase sí, el grupo, le voy a estar subiendo los slides de la presentación. Uh-huh. El manual pues ya ustedes lo tienen. Sería pues quizá mejor si lo uh-huh. pueden imprimir, pero si no lo pueden imprimir, lo tienen por ahí y van apuntando en su cuaderno la respuesta, ¿verdad? Ok. Ok, my friends, entonces, it was a pleasure to be here with you. See you tomorrow. Recordemos de hacer la tarea de la plataforma ahora y recordemos que se va a quedar el compañero al que ya le habíamos dicho, ¿verdad? Todos los demás, see you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. 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 Y Juan Ricardo no está por aquí. Aquí estoy. Ah, perdón. Sí. Intentando salirme estoy, pero. Ah, vale. Ella tomó el lugar. No entiendo. No sé cómo salirme. Yo aquí creo que no la puedo sacar. Tendría que ser usted la que se tiene que salir. Ahí está. Ah, quiero ver. No, todavía no. No, lo sigo oyendo. Quiero ver. Ay, no. ¿Cómo me sale? Tiene que buscar donde dice finalizar. No, tiene que buscar donde está salir. Ajá, salir o finalizar. Una de esas dos opciones tiene que salir. Ay, no. No lo tiene arriba. La pantalla sube. Cuando le da clic a la pantalla. Ahí es le que ya le di, pero no me saca. Pero en el lado de arriba mire. Está... Si está en el teléfono, solo apáguelo o reinícielo y ya estuvo. Sí, porque no lo veo. Ok. Ah, David ya se salió a preguntarle yo también. Porque le tendría que salir ahí la opción de salir o finalizar, una de esas dos. A ver si puedo sacar, no. Todavía sale. Hello, Delmi.
Ahí está. Hoy sí, es serio. Hello, Juan Ricardo. ¿Cómo está? Hello. How are you? Where are you? I'm very well. What about you? Cuénteme. Bueno, ahora no vamos a hacer, casi siempre estas sesiones son como para reforzar. Entonces, de la clase de ahora, ¿hay alguna pregunta que usted tenga, alguna duda? Como yo estudié bachillerato, estábamos viendo eso que los verbos, los verbos que nos acaba de enseñar y nos dejaban así una separata bien gruesa donde tenía uno que pasarlas al español todo. Entonces, okay. Ahí había preguntas que uno yo no las entendía. Okay. Pero tal vez con este aprendizaje me recuerde bien y aprendo un poco más. Claro, mire, vamos a ir poco a poco. La verdad es que yo estaba revisando el manual de INSAFORP y está bastante bonito, está interesante. Y vamos a ir paso a paso. Quizás cuando venga el presente simple, ese es un tema un poco más complicado, pero solo va a ser el primer acercamiento. Luego lo vamos a volver a revisar más adelante. Sí. Entonces, ¿y el horario se va a mantener siempre el horario? Sí, sí, siempre vamos a estar de 8 a 10, siempre con una persona al final, que usted fue la primera persona, ¿verdad? Entonces, sí, con el verbo to be, simplemente hay que recordar cuál es el verbo que va. Eso es, creo que muy importante. Si usted se aprende cuál verbo va con cuál persona, sujeto, porque también puede ser de que en lugar que digamos, por ejemplo, si decimos Carla en Carlos, ¿y ahí cuál verbo utilizaría, por ejemplo? Carlos, are. Ah, muy bien, porque son dos, ¿verdad? Carla en Carlos, are. Pero are. Si yo le digo solo Carla, ¿cuál sería? Is. Ese sería el verbo. Entonces, esa parte es muy importante recordarla. ¿Cuál es la persona, el sujeto? Para que ya cuando ya pongamos complementos y empezamos, por ejemplo, ya mañana vamos a empezar a ver ocupaciones. Carla es are. No, Carla, solo Carla es is. Is. Ajá. Pues si yo le digo Carla en Carlos, como ya son dos, ahí sería. Entonces, are es plural siempre. Solo siempre. Con you, que es ambivalente. Esa parte hay que recordarla. ¿Cuál es el singular y cuál es el plural? Hagamos otra práctica. Si yo le digo, por ejemplo, the car. The car. ¿Cuál sería el verbo to be ahí? Are. No. No. ¿Por qué piensa que es are? Analicemos. No. No, yo no lo conocé. Hice el pronunciamiento porque pensé que como era el verbo. Va, el verbo es el are, pero en este caso no es are, sino que es is. ¿Por qué? Is porque cuando hablamos de the car, es un carro. Entonces, el sujeto ahí es el carro, que sería, si yo le cambio el sujeto al pronombre, sería it. Is. Entonces sería it is. Is. Entonces, en este caso, the car is. Ahora, si yo le digo the cars, así en plural, ¿cómo sería? Pues, is. Ahí sería are. Are. O sea, are son plurales. Recordemos. En plural es are. Ajá. Entonces, recordemos esta parte. I am, ¿verdad? Esa creo que no nos perdemos. Sí. ¿Verdad? Yo soy, I am. O yo estoy. I am. Ahora, si yo hablo de you, ¿cuál es el verbo ahí? You. You, tú. Pero el verbo to be. You are. Are, muy bien, eso está bien. You are. Si yo le digo he. He is. He is. Ahí sería he is. Esa hay que aprendérsela. He is. Y si yo le digo she. ¿Cuál she es el verbo? Is. She is. Very good. She is. Y si yo le digo we. We are. We are.
Very good. No. Sí, we are. Sí, we are. Ese sería el plural, ¿verdad? Y aparte sería, si decimos otra vez you como ustedes, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el verbo to be? You are. Muy bien. Yo creería de que esa parte ya la maneja bastante bien. Ahora, a veces va a suceder que en vez de decir he, yo le voy a decir el nombre. Un nombre que no tiene que ser un nombre propio, sino que puede ser el nombre de un objeto, una cosa o una persona. Por ejemplo, si yo como le digo... Como diga yo, este... You are secretary. Secretary, ajá. Vaya, pero si en lugar de decir you, yo le cambio y digo Cindy. Cindy, ¿cómo sería el verbo to be ahí? Cindy are. Ahí sería is. Porque is. Porque estoy hablando de ella, de Cindy. Cindy is. A secretary. A secretary. Ahí tenemos que tener cuidado, porque el nombre me dice de quién estoy hablando. Si estoy hablando de ella, ajá, aunque yo estoy hablando de Cindy y no diga she, entonces va a ser is porque estoy hablando de ella, de una persona. Así es. Hagamos otra prueba. Si yo le digo my friends, ¿cuál sería el verbo to be? My friends are is. Are. Solo are. Sí, porque is, ya es el verbo to be, no lo puede poner dos veces. Usamos solo un verbo, ¿verdad? Con cada idea. Aunque más adelante sí vamos a ocupar varios verbos en párrafos y cosas por el estilo, pero en este caso sería my friends are y no usamos is. ¿Ok? Entonces, trate de recordar esta parte y haga el ejercicio de la plataforma ahora. Usted sí tiene acceso a la plataforma, ¿verdad? Si me lo pueden mandar o lo bajo mejor de ahí de lo que hemos aprendido hoy. No, pero a la plataforma donde están los ejercicios sí tiene acceso, ¿verdad? Y ya voy a ver. Sí, porque eso es lo con lo que iniciamos la clase ahora, que era esto, ya le muestro. Déjame ver si aquí está. Aquí está. Entonces. Acá, esta es la plataforma. Entonces, tiene que irse acá a internet y solo se va al link que le mandaron. También puede ir solo a inglés corporativo y se mete. Y acá en curso. Ahí en WhatsApp. Ese creo que está ahí en WhatsApp, sí. Y se mete acá, mire, donde está sección 1. Y le da clic a Unit 1. Va. Y luego, cuando le cargue... va a ser la tarea número 1. Esa hay que hacerla ahora, ¿verdad? Aquí está la tarea 1. Entonces, y aquí solo es de ir escogiendo, ¿verdad? Michelle, por eso le decía, ¿verdad? Aquí tenemos que ir viendo de quién hablo. Por ejemplo, en esta primera, Michelle, sería are a, y a is o is a. ¿Cuál sería la respuesta? Michelle are. Lord Manner. No es are. Eso sería incorrecto. ¿Cuál sería la correcta? Is, very good. No, pero no a is, sino que is a. Is a. Ajá, primero va el verbo to be y luego va a, ¿ok? Michelle is a. Arriba. Trate de hacer los ejercicios, trate de ir viendo cómo va eso. Y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden, ¿ok? Vale, ¿cómo es su nombre, profe? Eric. Mucho gusto. Estamos a la orden entonces. See you tomorrow. Tomorrow. Bye bye. Bye. Bye.